pareja terminó en brazos de mi madrastra. Y bueno, Marimar, como le comentaba, no alcanza a comprender por qué Julieta la traicionó de esa forma. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Vámonos, señor Tobar. ¿Cómo no voy a estar enojada si la que creía mi madre me traicionó? Yo no me acuerdo de nada, pero si en algo te fallé, hija, por favor, perdóname. Perdóname, por favor. Yo no tengo por qué estar engañando a Marimar. Su madrastra fue la que se me ofreció. A mí nunca me gustó la relación de Roberto con mi hermana porque a legua se le ve que es un mujeriego. ¡Ay, Marimar! No me quiero ni imaginar lo que estás viviendo y lo que están viviendo en tu casa. Sí, es un descaro esas dos personas. Uh-huh. Quiero que Julieta se vaya de mi casa. ¿Tú la sorprendiste o quién fue la primera persona que los vio? Tú. Yo los vi desnudos ahí uh-huh. en el sillón. Uh-huh. Y los desperté y les dije que qué estaba pasando. Uh-huh. Julieta dijo que no sabía. Roberto me dijo que él esta Julieta, lo estaba seduciendo. Y le dije a Julieta que se fuera de mi casa. Esa casa uh-huh. es mía y de mi hermana. Ya no o sea, quiero Roberto a ver. Le echa toda la culpa o la responsabilidad a Julieta. Pero es que es la verdad. Ella, siendo mi madrastra... O sea, ¿tú estás a favor de Roberto? Pues es que él es hombre y es mi marido y me va a proteger y me va a cuidar siempre. Pues tu marido no es. Es simplemente una persona que está viviendo bueno, contigo sí, desde hace un año. Libre. ¿No se han casado, sí? No. Ok. A ver, ¿cómo conoces tú a Roberto? Por Facebook. ¿Hace? Un año. ¿Y hace cuánto vive en tu casa? Hace 8 meses. Ajá. ¿Y a Julieta desde hace cuánto la conoces? Desde hace 20 años. Pero es que, Rocío, si ella la encuentro ahí semidesnuda en la sala... No, pero a ver, tú tienes que poner siempre las cosas en una balanza. ¿De dónde conoces a Julieta? ¿Cuál ha sido el comportamiento de Julieta? Realmente, ¿cuál es la imagen que tú tienes, lo que significa Julieta en tu vida? Yo la quería como mi madre. Entonces... Pero al verla así... Yo quiero que se vaya de mi casa, yo ya no la quiero. ¿Y cómo? O sea, ¿ni siquiera has investigado qué sucedió? ¿Qué tal que le dieron algo de beber? No creo, Rocío, porque todos tomamos lo mismo. ¿Ya hablaste con ella? No quiero hablar con ella. Me decepcionó. Yo la quería. ¿Tú quieres que ella se vaya de la casa? Ella siempre me apoyó. Ajá. Cuando mi papá, desgraciadamente, Rocío, murió hace 5 años. Sí, en cumplimiento de su deber, siendo sí. un policía. Policía. Uh-huh. Estaba en un asalto, quiso detener un asalto, le dieron un balazo. Se lo llevaron muy grave. Llegó al hospital con signos vitales muy bajos. Uh-huh. Gracias. De nada. Y ya después nos dijeron que había fallecido Rocío. Uh-huh. En ese momento, tu soporte fue Julieta. Sí. La mamá de Dayana, tu hermana y tú... las abandonó. Sí. Cuando ustedes eran pequeñas. Sí, tú tenías 5 años. 5 años. Y tu hermana era recién nacida. Sí. Entonces tú conoces a Julieta desde que tienes 10 años de edad. ¿Tienes recuerdos de tu mamá? No, ya casi no. ¿Ninguno? No. ¿Y tu hermana, me supongo que menos? No, tampoco. Entonces, mi papá ya no nos habló de ella. Nada más dijo que se había ido con un extranjero, que nos había abandonado. Salvadoreño. Sí. Y que ya no iba a hablar de ese tema porque le dolía. Y yo lo entiendo porque, pues, como mi padre, yo veía cómo sufría y salía adelante por nosotras. Marimar, pero en esos momentos tan importantes también estuvo Julieta a tu lado. Y es ahí donde yo sí te pido que pongas en una balanza absolutamente todo lo que has vivido con Marimar, con Dayana, con Julieta y, por supuesto, con Roberto. O sea, ¿cómo puede ser que de pronto... puedas ponerte una venda en los ojos, estés defendiendo a Roberto? En todo caso, culparías a las dos personas, pero no solamente culparías a Julieta y quieres que Julieta se vaya de la casa, pero además yo ni siquiera sé si eso puede ser posible, porque legalmente Julieta tiene derechos por haber sido la pareja de tu papá tantos años. Yo sé que ustedes heredaron la casa. Sí. Julieta no. No, Julieta. Pero no la puedes echar a la calle... Así como así, y se lo vamos a preguntar precisamente a David Ruiz, que es nuestro abogado de esta tarde, y también nos acompaña Irene Moreno, que es psicóloga y sexóloga también. A mí lo que me llama mucho la atención y de verdad no me gusta nadititita es que pues Roberto inclusive esté apoyando esta versión tuya de que
que se vaya Julieta y yo soy víctima de Julieta porque ella me sedujo a mí, se aprovechó de mí. Sí, él me dijo que se le insinuaba, que había veces que le pedía viajes. ¿Y tú le crees? Sí, yo le creo. O sea, ¿tú crees capaz a Julieta de hacer algo semejante? Al encontrarla desnuda y ya después ella me dijo, yo no hice nada, te lo prometo, te lo juro, me lloró. Y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hablar contigo. Yo tengo entendido que ella no se acuerda de absolutamente nada y perdón por decírtelo, pero suele ocurrir. Suele suceder cuando en algunos casos les dan o bebidas adulteradas, que hay que tener mucho cuidado público, sustancias en la bebida que las hacen perder el conocimiento. Ahora, verdaderamente hay personas que no se acuerdan absolutamente nada, como que les entra un blanco en el mejor de los casos, porque hay personas que han perdido la vida por ese tipo de situaciones. Pero simplemente yo no le creo a Julieta. Y perdón, Rocío, pero quiero que se vaya de mi casa. Uh-huh. Yo prefiero mil veces estar con Roberto, que él me apoya y hasta ahorita ha sido el sustento de mi casa. Y Julieta, pues no, ya no. ¿Y Dayana qué opina? Porque Dayana tiene tanto derecho como tú sobre la casa. Pues y sí, tiene sí, que tiene, decidir. Tiene un derecho, pero quiero que pues las dos se vayan de mi casa. ¿Cómo? Porque Dayana apoya a Julieta. Pero si Dayana también es heredera de tu papá. Sí, pero no pues si no vendemos la casa y le doy su parte y yo me voy con Roberto otro lado. O sea, ¿tú le piensas pagar la parte que le corresponde a Dayana? Pues sí, porque ella apoya a Julieta. ¿Y dice te vas que a Julieta con no tiene la culpa en esa casa? No, la vendemos. Roberto y yo nos vamos a otro lado. A él le prestaron un taxi. Ajá. Y está ahorita generando dinero y dijo, pagamos una renta y nos vamos. Uh-huh. Y yo estoy contenta con él y dije, sí, vendemos la casa y que ella sabe cómo le hagan, porque yo ya no las quiero volver a ver. Pues mira, Marimar, antes de que tomes una decisión que creo yo es súper importante, a mí me gustaría conocer y desarrollar toda la historia, conocer la versión de Julieta, de Dayana, por supuesto, conocer a Roberto también y que todo se vaya hilando. Porque imagínate, ¿cómo justificarías tú si en un futuro o en otra fiesta, otra noche de copas, otra noche de excesos, vuelve a suceder lo mismo de Roberto con otra mujer y te vuelve a decir lo mismo? ¿No? Es que me sedujo. ¿A poco se lo volverías a creer? Pues sí, porque él es muy buena persona. Él me quiere mucho y me ama. Por eso yo le creo. Y yo no quiero saber nada de Julieta. O sea que si en algún momento fuera Dayana a la que encuentras desnuda con Roberto y Dayana te jura y te perjura que no recuerda nada y que no cree que haya pasado absolutamente nada, porque como mujer lo sabes, ¿tampoco le creerías a Dayana? No, tampoco. Eso ya no es amor. Pero pues yo prefiero estar con Roberto que con ellas dos. Ellas dos me mienten demasiado. ¿Por qué estás tan aferrada a él? Pues porque él, desde que falleció mi papá, empezó a decirme que me quería mucho. Él me empezó a mandar mensajes por Facebook. ¿Es tu primer novio? No. Ajá. Bueno, los porque novios porque yo sé que tu papá era súper estricto. Muy, muy estricto con nosotras. Pero ya te no habías tenido novios. Sí, tenía, se podría decir, amiguitos que me pretendían. Y mi papá siempre dijo que los hombres eran malos, que los hombres nada más buscaban una cosa y se iban, que él siempre nos iba a proteger a mi hermana y a mí. Y como que yo crecí con inseguridades. Dije, ya no quiero estar con una persona así como dice mi papá, que me va a maltratar, que me va a pegar. Y Roberto hasta ahorita ha sido la mejor pareja que tengo. Y no Julieta me pega. Ha sido tu soporte, porque Julieta consintió, te apoyó en esta idea o la decisión de llevar a Roberto a vivir con ustedes. Sí, yo no lo hubiera metido. Yo le comenté a Dayana y a Julieta que Roberto se iba a venir a vivir con nosotras. ¿Les pediste parecer? Sí, lo conocieron, convivieron con él. Porque, de hecho, Roberto, su hermana, bueno, sus hermanas son unas arpías y le quitaron la casa. ¿Las conoces? No, no las conozco. Hasta ahorita no las conozco. Es lo que él me ha dicho, que son unas arpías que lo dejaron en la calle. ¿Pero cómo y es que, fue a vivir es que cómo hotelucho. Le puedes creer a una persona que conoces apenas desde hace un año y que si te habla tan mal de todas las personas que son importantes para él, llámese hermanas, llámese mamá, llámese él, quien sea, y siempre anda como que justificando lo que él hace y hablando mal de otros, o sea, ¿no te genera desconfianza? No, porque él ha sufrido mucho, Rocío. Igual así como mi papá me cuidaba y cuidaba a mi hermana, yo él también lo entiendo. Y digo, pobre, también sufrió, sus hermanas son muy malas personas, lo sacaron de la casa, la vendieron, no le dieron ni un peso, vivía en un hotelucho. Pero te lo dice él. O sea, yo creo que tu obligación es
realmente investigar qué fue lo que sucedió para entonces tú, pues, tener dos opiniones y tomar una decisión con base a lo que sabes de esta historia, pero no nada más irte con lo que dice Roberto. A mí me sigue haciendo ruido, pero bueno, vamos a hacer pasar a Julieta, por favor, que es, pues, la mamá de... Pues, es tu mamá. Sí, pero yo ya no la quiero en mi casa, Rocío. Ella me decepcionó. Pues vamos a ver si esto procede legalmente, si realmente puede proceder legalmente y si Julieta realmente no tiene ningún derecho sobre esa propiedad al haber sido pues concubina o pareja del papá de Marimar desde, o sea, 20 años atrás. Adelante, por favor, producción. Yo no me acuerdo de nada, pero si en algo te fallé, hija, por favor, perdóname. Perdóname, por favor. Maldigo la hora en que me puse a tomar con Roberto. Ahora él está destruyendo a mi familia. Por favor, Marimar, no me corras. Yo soy tu madre. Ay, Dios mío. Imagínate suplicar que no te echen de la casa cuando pues tú has estado ahí 20 años. En las buenas, en las malas y en las peores. Y ahora ejerciendo el papel no solamente de mamá, sino también de papá. Así es. ¿Qué pasó ese día en esa fiesta? ¿Qué recuerdas de esa noche, Julieta? Porque, híjole, te están echando toda la responsabilidad encima. Y desafortunadamente sí hay una imagen que va a ser difícil de que se borre de la mente de Marimar, y que son, o sea, dos personas semidesnudos en un sillón de la sala de la casa, ¿no? Ni cómo negarlo, ¿no? Pues mira, Rocío. ¿Qué sucedió? No sé. Uh-huh. Estoy triste. ¿No recuerdas nada? Desafortunadamente ¿De no. ¿De la fiesta? Es que creo que fui presa del alcohol. Uh-huh. Ya lo platiqué, uh-huh. Marimar. Llevo más de 15 días rogándole, suplicándole, explicándole que no sé qué pasó. Ay, por favor, eso es mentiroso. En la fiesta Roberto llegó con botellas. Nosotras no estamos acostumbradas a tomar. Eso es algo bien extraño, fíjate, porque sí, él organizó la fiesta. Él llevó las bebidas, David. Botellas sin etiqueta que, pues perdón, pero yo las... Si me hubiera visto una cosa así, de dudosa procedencia. Ni siquiera me atrevo a olerla, ¿no? No vaya a ser hétero o lo que sea. Y no sé si fueron legales o no, porque si no están etiquetadas, vete tú a saber qué traían las botellas. Pues ahora, no. Él estuvo sirviendo los tragos. Sí, claro. Bueno, de hecho, solo fueron dos. ¿Qué? Por eso es lo que a mí me extraña. Los que yo ¿Con tomé... dos tragos perdiste la conciencia? Sí. Sí. Está muy extraño. Él nos empezó a decir que disfrutáramos la libertad, que ya le habíamos... Bueno, yo ya le había dado mucho luto al papá de ellas, a mi marido, Juan. ¿Y por eso te metiste que, con él? No, solo ya era el momento de liberarnos un poco. Yo, uh-huh. por la confianza que ella le tiene, pues yo decidí también tenerle confianza uh-huh. a este individuo. Maldigo la hora en que nos pusimos a tomar con él, uh-huh. porque él efectivamente nos empezó a servir. Yo recuerdo una... Dos que me sirvió. Me empecé a sentir mal, muy mareada. Pero tú también, muy, muy ¿no? mareada. Porque hasta te subiste todas, a dormir. Sí, todas. De hecho yo me subí a dormir. Yo sentía dije, ya me vomito. Siento un poco mareada, voy a dormir. Uh-huh. Cuando todas, regreso, los extraño. Encuentro semidesnudos. ¿Se te hizo normal? Pues sí, porque no tomamos. Sí, no estamos acostumbradas. Pero no, pero es que a ver, o sea, no es que te des sueño con dos copas. A lo mejor te sientes medio mareada y dices, bueno, o sea, hasta ahí se acabó, ¿no? Pero... como con dos copas y perder la conciencia y la memoria, porque te fueron a despertar, Dayana, y no reaccionaste, o sea, como bulto. No puede ser, a mí me parece muy extraño, perdón. De hecho, Dayana nunca llegó a despertarme. Yo me desperté porque estaba haciendo calor y ya después los encontré a ellos. En un momento se lo preguntamos a ella, porque estamos hablando de que Dayana sí te fue a despertar, te estuvo moviendo y tú estabas totalmente inconsciente, como anestesiada. Eso no es normal, perdóname, pero no es un efecto que pueda hacer el alcohol con dos copas. Pero a lo mejor si te tomas... A lo mejor como nunca hemos tomado,
pues a lo mejor por eso me mareé y me quedé dormida un rato. No, pues mira, ahí sí, entonces, Marimar, si no la sabes controlar, mejor pues no la consumas, como digo yo, ¿no? Mejor ni te metas, te la pasas con agua, como digo yo, con refresquito te diviertes igual y además te da hasta más risa de todo lo que hacen los demás que ya están tomados. Pero bueno... Hija, yo solo quiero recuperar. No, te dije que te vas a ir de quiero la casa. Quiero que todo sea no, como antes. Tú no sabes empieces, que yo sería no, incapaz. Te dije que no, hija, porque tú me decepcionaste. Por favor, escúchame. Desde hace 20 escucha años te conozco te Marimar, y tú sabías lo que yo Marimar, había pasado. Marimar, entonces, si la conoces, debes de saber cuáles son los alcances de tu mamá. Una, dos, no es tan fácil como crees, o al menos creo que no será tan fácil, David, que a 20 años de distancia de que la señora se ha hecho cargo de las hijas que no son sus hijas biológicas, ¿no? Pero además así las considera, así las yo quiere. Yo las quiero como ¿te casaste si me con quisieras? El papá de María María de Dayana? No, no nos casamos, no. Realmente a mí no pero me vivieron importa. En un neo libre. Sí, vivimos en un neo libre. No me importa que años. Me corra, yo solo quiero recuperar su confianza. Desgraciadamente, a ver, mi sí papá te debe de se importar, porque no te pueden poner con, o sea, de patitas en la calle nada más de la noche yo a la mañana. No tengo sin a dónde ir. O sea, por un hecho tú, así o sí. Por mentir. Bueno, no, tenemos hija. Que tener muy claro dos cosas. Mucha gente en casa podrá confundir precisamente que por el transcurso del tiempo se puedan acreditar ciertos derechos y obligaciones respecto de un inmueble. Uh-huh. Esto es una acción usucapión en donde se puede prescribir positivo o negativamente un bien inmueble. Uh-huh. Sin embargo, cuando existe una relación de hecho como es el concubinato, a diferencia de un matrimonio, que es un contrato y es un acto jurídico solemne, los efectos protegiendo a la familia precisamente tiene algunos efectos muy similares. Uh-huh. ¿A qué me quiero referir? Precisamente los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a alimentos y derechos sucesorios también tienen efecto en el concubinato, independientemente del tiempo que hayan tenido precisamente juntos como pareja. De hecho, el concubinato, aclarando, es a partir de los 2 años. Pero es importante que se inicie la sucesión precisamente del de cuyos para poder definir los herederos de su masa hereditaria. Ok, se supone que los herederos fueron... Marimar y Dayana, ¿por qué te excluyó del testamento tu esposo? Porque sabía ¿sabes, cómo o no? era. En realidad no lo sé. Al inicio él me dijo que se la iba a dejar solo a sus hijas por si yo me iba con otro hombre. Ah, es que ahí va. Ya recordé exactamente. ¿Cuál pudiera ser la causa? El papá de Dayana y Marimar, de Marimar era muy celoso, pero esos celos son fundados en que la mamá de las niñas las abandonó en los brazos del papá por irse con otro hombre a vivir al Salvador. Entonces, Dayana era, pues prácticamente tenía meses, era recién nacida, y Marimar ya tenía 5 años. Entonces, el señor pues se volvió muy quisquilloso y yo supongo que lo que pasó por su cabeza fue, pues voy a proteger a mis hijas, porque qué tal si me la vuelven a hacer. Digo, está más que claro que una señora que estuvo 20 años en las buenas y en las malas con él, difícilmente se la haría, ¿no? Pero por eso es que solamente dejó heredadas a las 2 hijas. O sea, independientemente de todo esto, y creo que reaccionó perfecto Julieta, Irene, porque dijo, es que a mí no me importa irme de la casa. A mí lo que me importa es estar bien contigo, ¿no? O sea, eso habla, creo yo, sí, bastante bien de Julieta. Una posición real que fue demostrada ¿de a lo largo de 20 años, no necesariamente a quien tú pares es con quien generas estos vínculos. Claro. Y yo creo que el vínculo es de ida y regreso. Y en tu caso, Marimar, puedo comprender tu enojo, pero también hay mucha confusión. Y te voy a decir de dónde viene la confusión. Tú estás enamorada, estás en este periodo de deslumbramiento en el que solo ves la parte positiva de Roberto, al que realmente no conoces del todo, claro. Y que no estás viendo con realismo cuáles son sus alcances. Porque si en este caso, si lo que viste fue real, tan responsable es uno como la otra. Aquí, ¿por qué eximir a Roberto de la responsabilidad que le toca de haberse dejado seducir? Perdón, no es un niño, no es un menor de edad, es una persona adulta responsable quien además trajo el alcohol, incitó el que ustedes consumieran bebidas a sabiendas incluso de que ustedes no están acostumbradas. Entonces, todo esto es bastante sospechoso. Extraño. Pero aquí yo te pediría que seas un poco cauta en tu manera de ver las reacciones de Roberto y también que aprendas por lo menos a escuchar a una mujer que durante 20 años ha demostrado su lealtad, su amor y algo que es incondicional, que es este amor de madre que pues ustedes han desarrollado, que no creo que hayas perdido tú radicalmente como hija putativa, como hija adoptiva emocional de Julieta, y que en este caso le des la oportunidad
de que tú por lo menos la escuches y que te atengas también a las pruebas para poder tomar una decisión antes de actuar impulsivamente, defendiendo a capa y espada a quien tampoco ha demostrado que sea precisamente alguien que no tiene algo de cola que le pise. Pero llegó el momento de conocer a Roberto, pareja de Marimar. Público, por favor. Yo no tengo por qué estar engañando a Marimar. Su madrastra fue la que se me ofreció. Yo a Marimar la quiero bien. Jamás en la vida hubiera pensado en engañarla. Esa vieja fue la que se me encimó. Lo más conveniente es que Julieta se largue ya de la casa y que nos deje ser felices. Roberto, bienvenido. Ese tipo de testimonio es el que a mí me hace demasiado ruido. ¿Por qué tu interés de que una señora como Julieta, que se hizo cargo de Marimar y de su hermana, se vayan de la casa cuando tú también te deberías de ir en todo caso? Porque ella fue la culpable, ella se insinuó cuando yo qué güey, me voy a estar fijando en una señora como ella. Yo lo único que quiero es que se vaya de la casa y que nos deje ser felices. ¿Por qué no te fijarías en una persona como ella? Porque es la mamá, para empezar, del amor de mi vida. ¿Y por qué entonces terminaste semidesnudo en la sala? Hace 15 días, te voy a explicar, Rocío. ¿Quién le sirvió los tragos a las tres? Yo los estaba sirviendo. ¿A sabiendas de que ellas no beben? Pues sí, pero lo hice para relajarnos, estábamos bailando, estábamos pasándonos las... Sí, digo, yo me relajo con frecuencias y otro tipo de situaciones, pero... Sí. Meditaciones, obviamente, cosas sanas. Pero independientemente de esto... si ya sabías que Marimar se había ido a dormir, ¿por qué tú no te fuiste también a dormir? Ella me dijo que regresara a cuidarlas. Sí, yo le dije que las cuidara a las dos. Le dije, sigue la fiesta, no te preocupes, ahorita yo regreso. Me fui a acostar un rato y ya va siendo mi sorpresa que cuando... ¿Y no las cuidó? Hija, sí. ¿Escuchas esas incongruencias? ¿No te das cuenta, hija? Ay, por favor, eres una mentirosa. Hija, tú te metiste incapaz en nuestra relación. Hija, perdóname. Mira, yo no recuerdo lo que habiendo pasó. Habiendo tantos hombres, solo te quiero metiste que me perdones, con... hija. Roberto, hija, escúchame, por favor. Marimar, no, yo creo que aquí estás equivocada. Si te ofendí, perdóname. Marimar, Julieta no se metió en tu relación. La que decidió llevar a vivir a Roberto a la casa de ustedes fuiste tú. Ahora, yo, sinceramente... Hubiera dicho que no, Julieta. Hubiera dicho que no. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo con que continúes una relación con él. Me encantaría que conviviera inclusive con nosotros, pero antes de meter a vivir a una persona a la casa, sobre todo cuando hay tres mujeres, yo creo que tenemos que considerar otro tipo de situaciones y normas y reglas, y sobre todo estar pues con más conocimiento de la persona, porque imagínate, aparentemente tienes bronca con todo mundo, ¿no? Que con tus hermanas, que con... Bueno, yo sé de hasta de una exnovia tuya. ¿Exnovia? Una que vendía oro. ¿Cuál exnovia? ¿No? ¿No que no habías tenido a nadie? No me suena. ¿No? ¿No te suena Luisa? No. ¿No te suena? ¿Quién es Luisa? Te llegué a contar. No, oye, no te suena, te sonaría durísimo. Pero bueno, porque mira, vendía oro... Y se llama Luisa, tiene una hija. ¿O perdiste la memoria con el mezcal? No, pero la verdad, no creo que tenga que ver nada. Mezcal, que no es mezcal, porque con el mezcal lo tengo que defender. No se pierde la memoria. Y tampoco con el tequila, porque bien que me gusta a mí. Sin embargo, ¿estás un poquito nervioso? Sí, la recuerdo un poco. Sí. ¿No que no? ¿Cómo fue? Pues es una relación de hace años. ¿Sí? Sí. ¿Viviste con ella? Sí. ¿Tú me dijiste? ¿Y terminaron que no habías bien? Tenido ninguna pues pareja. No terminamos bien, por eso no lo menciono. Ah. Pero a mí me lo tenías que haber dicho desde un principio. Se me hace algo insignificante. Me costó mucho tiempo deshacerme de ella como para que regrese. ¿Deshacerte de ella? Sí, porque acabamos muy mal. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Por qué? Pues es muy mentirosa y... ¿Mentirosa? Siempre quería sacar provecho de nuestra relación. Pero mira, una cosa es cuando uno... decide terminar una relación, Irene, y dices, bueno, terminamos, finiquitamos la relación, cada quien se va por su lado, que Dios te bendiga, te deseo lo mejor, y pues si nos vemos en la calle, nos saludaremos, ¿no? Bien o mal, así tenemos que pero así, ¿me deshice de ella? No, es un poco civilizado hablar de esa manera. Y creo que aquí para Marimar,
para Marimar hay otro foco rojo. Uh-huh. Una persona que no habla de sus relaciones anteriores, sobre todo si fue alguien importante con quien vivió, evidentemente nos está hablando de que sabe mentir y que miente por algo. Entonces, aquí nuevamente saca tus antenas, por favor, Marimar. Y por otro lado, efectivamente, cuando cerramos una relación, no nos deshacemos de esa persona, porque ni siquiera nos vamos a olvidar realmente de esa persona. Nunca. Vamos a cerrar un ciclo. Y vamos a hacerlo de la mejor manera posible para poder emprender un nuevo viaje hacia la vida y eventualmente encontrar una nueva relación desde la salud. Pero si alguien trae cargando resentimientos del pasado, si alguien oculta una relación del pasado y aparte se victimiza con relaciones del pasado, quiere decir que es alguien que no tiene ni la capacidad emocional ni moral para poder dar finiquito a una relación y empezar algo de nuevo desde la verdad y la transparencia como debería de ser. Así que yo aquí de verdad te invito a que nuevamente reflexiones sobre la persona con la que estás. Bueno, vamos a hacerte reflexionar todavía un poquito más. Te vamos a ayudar. Y te vamos a ayudar también. ¿Qué? ¿No te gustó? Como diciendo, chin, ¿y ahora qué va a pasar? Tú te quedaste dormida. Sí. Julieta no se acuerda de nada. Según dice que no se acuerda pero de nada. Pero tengo una persona que sí se acuerda. Y además vio cosas. Dayana. No, y otra mentirosa igual. ¿De verdad? Pues sí. Todos son mentirosos menos Roberto. Las dos se pusieron de pues acuerdo. Pues ahorita cachaste a Roberto en una grande. Ahorita cachaste a Roberto en una grande porque primero yo le pregunté y dijo, no, yo no conozco a ninguna Luisa. No, 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 para nada. Me fui a la venta del cubrecolchón y de repente regreso y se acordó. Pero a lo mejor recuperó fue una exnovia que lo lastimó mucho, por eso no me lo mencionó. Era una persona muy ¿tú crees? Tóxica, muy tóxica. Bueno, yo digo que sí. Vamos sí. a hacer pasar a Dayana. Por favor, Julieta, tú tranquila. Adelante, por favor, con Dayana. A mí nunca me gustó la relación de Roberto con mi hermana porque a legua se le ve que es un mujeriego. ¿Cómo puede ser que Marimar le crea más a ese imbécil que a nuestra propia madre? Roberto se aprovechó de nosotras y nosotras somos tres mujeres solas. ¿Qué no entiendes, Marimar? Bienvenida, Dayana. Buenas tardes, gracias. Oye, no le crea a nadie. No, está cegada. No entiende. ¿Por qué será? Ustedes se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pues porque obviamente para hablar muy mal de lo ama, y sacarlo de la casa. Es el único novio que ha tenido. Y no me cree, no cree en nosotras. Pues no, no pero qué tú dime nada más, ¿qué ganarían ellas en hablarte mal no me quieren de ver Roberto. Feliz, Rocío. ¿Perdón? No me quieren ver feliz. ¿Cómo se te ocurre? Por eso inventan cada cosa a mí su que papá hay. Me las encargó las quiero en su lecho de muerte. En serio. Él son me dijo mentirosas. Antes de morir, te encargo a mis hijas, Julieta. ¿Tus hijas? Son mis hijas. Uh-huh. También son mis hijas, las tengo desde recién nacidas de 5 años. Por eso ¿tú crees entonces que yo no me hubieras capaz? Fallado. A mí no me interesa ya estar con ningún hombre. Yo lo único que quiero es que ellas sean Roberto, felices. Por favor. Que encuentren al hombre indicado. No, no me toques. Tú eres le dije que quiero que te vayas de mi casa. No, y si no, vamos a vender la casa. Ella vamos a vender la casa, te doy tu parte. Ella sola ha cuidado de nosotras. ¿Sale? Nada de que me veas mi parte. A mí déjenme ser feliz. Por favor, Dayana. Tantito, Dayana. A ver, por favor, Marimar. Marimar, también para eso tendrían que llegar a un acuerdo. Al ser las dos propietarias, si una no quiere ceder, también tendrán que llegar pues, a una conciliación. Desde luego, siempre que existe la división sobre un bien inmueble, es importante que también contemplemos que nuestra voluntad no va a prevalecer sobre la voluntad de los otros copropietarios, porque uh-huh. también es muy relevante el régimen por el cual se vayan a constituir, si es un régimen de condominio, si va a haber una uh-huh. copropiedad o simplemente van a tener la posesión los tres. Entonces, son circunstancias completamente diferentes, pero eso tampoco le da derecho a ninguno de los tres, o sea, en cinco, hemos tenido regímenes de copropiedad, incluso en condominios, en donde pueden ser 20 personas por edificio uh-huh. y tienen que atenerse a un reglamento. Hace un momento platicabas precisamente eso, ¿no? Luego de que ha fallecido el propietario, viene una sucesión y entonces sí. nosotros vamos a establecer un régimen de condominio. Uh-huh. Pero también se tiene que establecer un reglamento en donde precisamente se regule cuál va a ser la convivencia, qué va a estar permitido, qué no va a estar permitido y hasta dónde sí va, hasta dónde no, respecto de las visitas o incluso las relaciones personales que se puedan llegar a tener. También. ¿Por qué? Porque puede haber trascendencia en efecto, o efectos jurídicos o legales si en algún momento alguien llega a tener un matrimonio, llega a tener hijos con una persona o incluso hay una pensión alimenticia respecto de un menor en algún lado y evidentemente todo esto puede perjudicar a los demás copropietarios. Tienes razón. No estoy diciendo que los demás van a responder por sí, pero vamos a prevenir estableciendo un reglamento para no caer en esos supuestos jurídicos. Es lo más sano. Previniendo. Claro.
Bueno, molesta. ¿Qué viste? Muy molesta. Ay, por favor, no se lo ¿qué viste, Dayana? ¿Tú recuerdas algo? Porque digo, si alguien estuvo como que más alerta, fuiste tú. Esa noche ella se fue a dormir, nos quedamos mi mamá y yo con él. Uh-huh. Y después de un rato, él me dijo que yo ya también estaba cansada, la verdad sí, ya estaba uh-huh. un poquito cansada y estaba pues mareada. Uh-huh. Él me llevó a mi habitación, me dormí. Pues me sentí como que me revolvió el estómago muy feo, y me quise levantar al baño. Y entonces bajé al baño y pues lo que vi es que él estaba desvistiendo a mi mamá. Por favor, él estaba desvistiendo. Y él siempre me ha amenazado. Desde que me conoces, tú me has coqueteado. Él me amenazó que si yo decía... Claro que no. A ver, por favor. Esto es muy importante. ¿Cómo te atreviste? Por favor. Lo que vio Dayana... Te voy a explicar. Cuando yo la subí a su recámara, ella quiso besarme. No. Ella quiso besarme. Cuando yo bajé a la cocina, ella estaba totalmente desnuda. Estaba desnuda y encimándose. A ver, Roberto, por favor, señoras, por favor. También yo no soy de piedra. Estás evadiendo. Ah. Pues sí, al verla desnuda y alcoholizado. Claro que no, no, desnuda, eso fue después, ella estaba desnuda ya cuando yo bajé a la cocina. Por favor, señoras, por favor, permítanme hablar con Roberto y escucharlo. Eso fue después. ¿Qué fue después? Pues lo que pasó, Rocío, tampoco no soy de piedra. ¿Qué pasó? Pues tuvimos relaciones. Pues caí, caí. Pero tú la desnudaste. Tú no, le quitaste la ropa. Estaba desnuda cuando yo bajé. Ella pero estaba si ella estaba inconsciente. No te quiere en mi casa, no quiero que te vayas. Me dijo, puedes ayudar. Eres una ayudar mujer a su, puedes cínica. Subirla, vete, me dijiste, vete de nuestro lado. Y tú no la defiendas. Por lo único favor, que no quieres es que tu hija sea feliz y quieres quedarte ver, con esa casa. No quieres escuchar, ¿verdad? Pero es que ellas mienten, Rocío. Ella se le ofreció. No estás escuchando lo que está diciendo Roberto. Pero ella se le ofreció. No me querías besar cuando te subía. Ahí está. Está diciendo que lo quería besar. Roberto está admitiendo. Eso fue después, tú no lo viste. Hija, tú no estuviste pero ella ahí. Se le ofreció, hija, Rocío. Despierta. Estás escuchando a tu hermana. No confías en tu hermana. No, claro ya que no. No confíes en mí, en tu mentirosas. Hermana. No quiero que estén en mi casa. Váyanse, por favor. A ver, señores. Hija. Señores, lo único que quieren en la casa eres tú. No, yo quiero ser feliz con ella okay, nada más. A ver, ¿qué escuchaste de una llamada que estaba haciendo Roberto a alguien? Le dije... ¿Qué pasó? Escuché que él hablaba con uno de sus amigos. Muchas gracias. Escuché que él hablaba con uno de sus amigos. Uh-huh. Y él decía que ya estaba muy cómodo, que él ya había encontrado un lugar, que había, se había encontrado un trío de mensas y ay, que claro ya tenía que no, no digas mentiras. Yo lo escuché. No es posible que no escuches. Déjame escuchar, por favor, ¿sí? No he terminado. Si tú no quieres escuchar, nosotros sí, es importante. Y créeme que vas a terminar escuchando y bastante atenta, ¿eh? ¿Cómo es posible que no le estés creyendo a tu hermana lo que ella misma escuchó? ¿Con quién hablaba, Roberto? Con alguno de mis amigos, yo creo, pero ella es una mentirosa. ¿Pero lo único te que encontraste quiere... un trío de mensas donde vivir? No, o sea, una casa donde vivir. Esas son ¿no? mentiras, ¿no? Ok, vas a seguir negando todo lo que... pues te culpa. Porque no es cierto. Si fuera cierto, lo acepto, pero no es cierto y ella lo sabe. Son mentiras, Rocío, ¿ves? Son mentiras. Uh-huh. Ellas se pusieron de acuerdo. Rocío. Nos quieren sacar a nosotros de la casa porque nos ven felices. ¿Ah, nos sí? tienen coraje, nos tienen envidia. ¿Tú crees? Yo no creo que si tu familia te ve feliz, no. quiera terminar con esa felicidad. Todo lo contrario. ¿Qué pasó, yo Dayana? Yo tengo mucho miedo porque él siempre me ha estado amenazando. ¿A ti? A mí me amenaza. ¿Para qué? ¿De qué? En decirme que él le va a decir que yo me le ofrecí. Ay, en, no digas que pues si sí, yo decía pero eso, te ofreciste, querías que te besara que no, a fuerza. ¿Todas las mujeres de esa casa te han acosado a ti? Sí. ¿Todas? No. ¿Y por qué vives ahí? Ay. Porque la amo a ella, por eso las quiero correr, no me digas. Que se vayan de ahí para oye, que seamos que felices. ¿Sabes que el acoso hacia los hombres también es ilegal? Pues sí, podría demandarlas. Pero es un delito. Claro, ¿y por qué no lo has hecho? Pues si quieres, vamos demandar. Y les ponemos ¿tienes una demanda antecedentes, porque ellas son ¿tienes antecedentes penales? Nos van a ayudar. No tienes hija, antecedentes penales, por favor. Claro nunca no. has tenido problemas con la ley. No me toques. Te veo como que no muy convencido, o sea, ¿no será otra de las cosas que se te están pasando por alto? ¿No? ¿Que se te olvida de repente? ¿No? No. Nada que ver con eso.
Bueno, pues, ¿qué crees? Que di con Luisa. ¿Y ella qué tiene que ver en esto? Mucho, porque fíjate que anda buscando algo que se le perdió de su casa. ¿Que se le perdió de su casa? Poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Todo el oro que vendía, que te lo llevaste tú. Ese oro yo se lo surtía, yo lo conseguía. ¿Ah, sí? Sí. ¿De procedencia dudosa? Pues a negocios que yo tenía con otros contactos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Robo? No, robo no. ¿No? Ella dice que sí. Adelante con Ruiz, con Luisa, por favor. Bienvenida, Luisa. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. ¿Se te desapareció? Sí. Ya lo tienes aquí enfrente. ¿Qué sucedió? ¿Quién eres? ¿Dónde lo conociste? Luisa. Mira, yo conocí. Ellas la contrataron, ¿verdad? Por favor. ¿Le pagaron? Nadie por favor. Me pagó, okay. Nadie me pagó. ¿Por qué traes cubrebocas y por qué traes lentes? Porque no quiero, estoy cuidando mi seguridad, mi integridad. Tengo una niña de 3 años y yo vengo de un matrimonio un poquito agresivo con una persona que era muy agresiva, muy posesiva. Desgraciadamente él es abogado, supo manipular y me quitó a mi hija. Entonces, yo decidí poner este negocio de oro para poder tener una estabilidad económica y recuperar a mi hija. Él lo sabía. Entonces, o sea, habías invertido todo, todos tus ahorros ahí. Todo ahí, para poder recuperar a mi hija. No me dejan verla, entonces lo que quiero es tratar de recuperar a mi hija. Y él sabía todo lo que estoy haciendo para recuperarla. ¿Te valió? Era un negocio de los dos. Para no, no, empezar. Era mío, porque yo lo invertí primero. Claro, tú no. Llegaste a mi vida. ¿Y quién trabajaba? Y yo tontamente confié en él. ¿Quién lo vendía? Yo lo vendía. No, yo lo subía a redes sociales opinía. Y todo el asunto fue como lo conocí. Ahí voy a creerle, le di ¿cuánto todo. ¿Cuánto tiempo viviste con él? Viví medio año. ¿Al con cuánto él. Tiempo lo llevaste a vivir a tu casa? Lo conocí medio año. Yo él tengo conociéndolo de hace 2 años, lo conocí. Medio año se va a vivir conmigo y posteriormente... ¿Quién invitó a quién? Yo lo invité a él. ¿Te arrepientes? Sí, bastante. Porque todavía tuvo el descaro de decirme que necesitaba dinero para un carro, no, para nunca, comprar nunca un taxi. Te pedí no, no, dinero. Cállate, yo nunca te hablar. Pedí. Cállate, no, eso, y no, déjame eso hablar. No es cierto. Para comprar un taxi. Yo te dije los planes que tenía. ¿Y el taxi que trae? El taxi. Sí, ¿cómo? El taxi que trae. ¿El taxi que trae? ¿Se lo compraste tú? Se lo prestó tú? Un amigo no, para mamá, que solventara nuestros gastos. Me mintió y vilmente, porque yo le di ¿qué ese significa dinero? Eso, Roberto? Yo le di 30 mil pesos para que comprara el carro. Porque él me dijo que a con ver, eso iba a trabajar, me iba a ayudar, íbamos a tener a formar la familia feliz. Ay, voy tontamente eran los a prestar. Planes. A ver, ¿sí te lo prestó? No, nunca me prestó el claro dinero. Ese sí. Dinero me lo regaló. ¿Cómo te lo voy a porque dar? Porque ella, por favor. Según los planes que o sea, teníamos, ella me dijo, tú me diste el dinero. No, es que yo te pedí ella el dinero. No entendió como yo préstamo y él no dijo, no, préstamo no es, mi reina. Es un regalo que me vas a dar. Para que trabajes. Ya, es que ya entendí. Es que de repente, no sé, como que no me concentro. Ya entendí. Tú le prestaste el dinero y él dijo, no, prestado no, me lo vas a regalar. Entonces me dijiste, ya me lo regalaste. Yo lo iba a seguir en un lapso de tiempo, pero ella por desesperada dijo, para que te pongas a trabajar, te doy el dinero. Y ella me lo regaló. Eso no es cierto. Y hasta te lo dije. No es cierto. O sea, ¿qué? ¿De verdad? A ver, Roberto. Eres un mentiroso. Después no lo ibas a reprochar. Roberto, ¿saben lo que es la mitomanía? Pues algo así como ella. No, algo así como tú. Que te crees tus propias mentiras. Mitomanía, mi querida Irene. ¿Qué es la mitomanía? Fíjate que yo cada vez, últimamente, me he enterado de bastantes casos de personas que tienen este tipo de problemas. Sí, claro, es un problema del comportamiento y tiene que ver con esta necesidad impulsiva o compulsiva de mentir referente a cosas pequeñas incluso o situaciones más graves. El tema con el mitómano, el verdadero mitómano, es que se cree sus mentiras y en un momento no sabe diferenciar entre la verdad y la mentira que inventó. Se pierde. Y se puede crear, o sea, hay una fantasía alrededor de la mentira y generalmente tiene que ver con esta necesidad de ser aceptado, de ser querido, de formar parte de un grupo y entonces se puede incluso trabajar con la persona mitómana cuando acepta en primer lugar que tiene un problema de mitomanía porque estas personas tienden finalmente a deprimirse, a quedarse sin relaciones de pareja, a tener muchos problemas familiares, problemas laborales, en fin. Pero yo no sé si en este caso, Roberto, es una persona que es un mitómano, sino o que es alguien que
miente y sabe que está mintiendo. Uh-huh. Y entonces estaríamos hablando de otro tipo de patología, una claro. especie de sociopatía en la que él miente con todo propósito para lograr objetivos. Uh-huh. Y en este caso es engañar, robar, malversar, estafar. Y entonces hablaríamos de dos tipos de patologías diferentes porque tienen propósitos y orígenes distintos. Claro. Y entonces aquí habría que diferenciar si realmente él está convencido de sus mentiras o... Él sabe que está mintiendo porque quiere aprovecharse de la situación que está viviendo y de las mujeres que han caído en esas redes. Estoy muy sacada de onda. No sé si yo pueda demandarlo. Acabo de escuchar a mi hija. Mi hija no quiere entender. No, no nos escucha. No escucha a nadie. Tengo miedo. A ver, Julieta. Porque mi hija no entiende. Julieta, de entrada. Rocío, yo me siento mal. Trata de respirar. ¿Te sientes mal? ¿Sabes qué? ¿Te sientes mal? Estoy sintiendo cosquillas. A ver, señores, por favor, para mí. Porque mi hija no quiere entender. Así siempre eres. Este maldito monstruo. Tranquilo. Yo lo voy a demandar. Tranquila, por favor. Julieta, tranquilita. Se me está haciendo. Julieta, tranquila. Tranquila, por favor, respira. Este no se utilizó. Por favor, respira. Por favor, respira. Estoy muy enojada. Lo sé, pero por favor, respira. Julieta, no nos escucha. Escúchame tú a mí. Sí te va a escuchar, por favor. Tranquilízate, respira, por favor. Tranquilita, Julieta, agua, por favor, señores. Siento que se me van a dormir. Dale un trago al agua. ¿Qué le pasa a tu hermana? Julieta. ¿Qué le pasa que no nos escucha? Tranquilízate, escucha, respira. No nos escucha. Toma agua. No nos escucha. Pero tú a mí sí. ¿Tú a mí sí? ¿Qué le pasa? Escúchanos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Puedes tomar agua? ¿Puedes tomar agua? Tranquilízate. Ayúdenos, por favor. Para eso estamos aquí, Julieta. No, se me pero están necesito, las manos. Necesito que siento te tranquilices. Que se me duermen las manos. Por favor, tranquilízate. No me no hables, bien. No hables. Tranquila. Mi hija no escucha. Oxímetro, por favor. No, no ¿dónde se está escucha. El oxímetro? ¿Quién lo tiene? ¿Tú lo tienes? No, no se escucha, estoy enojada. ¿Dónde lo tienes? No entiende, mi hija, yo la tranquila, amo. Por favor, tranquila, ¿sí? Solo siento... Cosquillón. Pon por favor tu dedo. En esta. Haces tus dramas, no inventes. Hija, cállate ya. Tranquilízate. Siempre haces tus dramas. Para que te creamos. Tranquilízate, por favor. Ayúdenme. Marimar, ¿te puedes quedar callada? Ayúdenme a mi hija, por tranquilízate. Tranquilízate. Te estoy diciendo que te calles, ¿no escuchas? Por favor. Cansé de rogarle. ¿Cómo está la presión? La tiene un poco alta. ¿Alta? Sí, vamos a distraer que se tranquilice. Tiene 130-90. Ok. Cansé de rogarle. De lo normal. Por favor, el oxímetro, te lo encargo. Estás tirando la basura todo lo que mi papá hizo. Favor, tranquilízate. Mentiras. Respira, por favor. Julieta, respira, por favor. Ahorita lo más importante eres tú. Trata de tranquilizarte. Respira, por favor. Marimar, siempre hemos sido las tres. ¿Cómo está el oxímetro? No me marca, posiblemente tenga. Ya, hija. Tranquilízate, por favor. Hija, vamos a estar bien. Tranquilízate, por favor. Y él se va a ir. Porque funciona tu oxímetro. Se va a largar de mi casa. Se va a ir, sí, se va a ir. Sí, se va a ir. Es un violador, ¿qué no entiendes? ¿No entiendes que es un violador, un estafador, un ratero? ¿Un vividor? Nada más quiere estar ahí. Está un poco elevado, vamos a necesitar que ella... Ok, señores, pásenme la silla de ruedas. Pasen por ella, por favor. Vamos a darle aire y ponerla en un espacio mientras desarrollamos el programa. Julieta. Vengo, Leti. Va a entrar en razón y él se va a largar hoy. Por favor. De nuestra casa. ¿Te vas a bueno, la vamos a tener que sacar para que ella esté tranquila y ponerla en un espacio y puede estar bien. Nosotros vamos a continuar aquí para ver qué es lo que vamos a hacer. Me estoy mareando. Atrás de ti está una silla de ruedas. Por favor, gracias. Siéntate ahí. Gracias, Julieta. Gracias. Por favor, ayúdenla. Gracias. Tranquilízate, ¿ok? Tú tranquilízate, por favor. Ay, Dios. Y te voy a pedir. Dayana. A mí, Dayana. A él no le pegues,
tú te vas a ir de mi casa. Dayana. Por favor. Te lo pido. Dayana, tranquila. Tranquila. Es que la abusó de mi mamá. Pero no me... Por favor, por favor. Si abusó de tu mamá, lo que tenemos que hacer es denunciar. ¿Ok? Por favor, Dayana, escucha. Tenemos que escuchar y calmarnos. Este tipo de situaciones se tienen que hacer calmadas. Por favor, si tú te alteras, vas a alterar a tu mamá. No vamos a ganar absolutamente nada. Por favor, tranquilízate. A ver, Lucía. Digo, Luisa, ¿qué fue exactamente lo que sucedió contigo y con él? ¿Por qué no lo denunciaste? Porque por miedo, Rocío. Porque gracias a sus malos trabajos... Por mentirosa, no. Por miedosa. No, el que Rocío. Nada debe, nada teme. ¿Por qué mira, traes eso en la cara? Yo tendría que tener más miedo de que me están aquí diciendo miedo. Mentiras de yo mí. Yo tengo miedo y sin embargo, a salir aquí a la calle estoy dando por la cara porque culpa. No debo nada. Tú tienes la culpa. Por favor, sabes que lo quieres. Por eso estás aferrada a separar. Claro que no. Necesito miedo de salir a la calle gracias a él. Luisa, ¿qué hizo? Porque la mercancía que conseguía él no era... No era legal. Y gracias a tus amigos, me están buscando. Era llevo tres cambios mía. De domicilio y me dan. Ya me pegaron, Rocío. Ya traigo un golpe gracias a él. No, no traes ¿un nada. Golpe? Traigo un golpe. ¿En dónde? En el ojo. ¿Y por qué? Porque le están buscando quién el dinero o la mercancía. Ah, están buscando a Roberto en tu casa. Sí. Y ya no vive en tu casa. No, ya no. Y por más que le digo que yo no tengo el dinero, yo no tengo la mercancía. ¿Y no sabes dónde vive ahora? No, hasta ahorita me voy enterando. Pues te podemos decir dónde vive para que entonces lo vayan a buscar allá o no. Aunque es tu casa. Sí, es mi casa, pero yo lo voy a defender. Tú, de seguro mira, pues, llegaste defiéndelo, aquí defiéndelo, con puras mentiras que te toque a decirme que seguro que estás llamando. Síganlo, no eres una mentiras. Mis amigos, sí. Marimar, mis amigos ya me golpearon. ¿Estás escuchando lo que está ocurriendo? Está o sea, ¿tú vas a encubrir a un delincuente? Pues por favor, antes de que contestes, David, imagínate encubrir a un delincuente. Dice el Código Penal que precisamente el ser omiso frente a un acto delictivo o a una conducta delictiva nos hace copartícipes precisamente de ese delito. ¿Qué quiero decir? Que si está siendo informada ella que una persona que vive en el mismo inmueble, en la cual es su casa, son familia, tienen un parentesco, y aunque no fuera así, se le está señalando a su pareja como un agresor sexual. Y por otro lado, se le está señalando también como una persona que ha delinquido frente a un abuso de confianza y desde luego frente a lesiones y la violencia familiar o psicoemocional con la cual ha prevalecido. Y aún así el estarlo defendiendo, el estarlo cuidando y el ser omiso también en no denunciar o precisamente darle un tratamiento especial nos hace copartícipes. Entonces creo que aquí lo que más valdría la pena es primero que en este caso se denuncie el abuso sexual Dayana. Por parte de Dayana y la señora Isabel. Julieta, perdón. Uh-huh. Y por otro lado, desde luego que quede como antecedente que usted ha sido víctima de un abuso de confianza por parte de Roberto y que a su vez ha recibido ciertas lesiones, cierta violencia, toda vez que el origen de una deuda de cubrimiento por receptación se ha confundido en cuanto a las partes y al final del día no tienen por qué cobrárselo a usted, sino precisamente a quien lo ha obtenido. ¿Qué puedo decir? Si ellas son unas envidiosas, no quieren ver que yo sea feliz. Perdóname. Él me quiere. Perdóname por vamos lo que a hacer una perdóname familia, vamos a por tener lo hijos. Que te voy a decir. Pero Roberto no es un hombre... ¿A robar? ¿Le va a enseñar? A la que pueda ninguna mujer envidiar que estés con él. Su hermana es... Ahí está ¿quién? Mi mamá. Y ahí ¿y está por qué mi su hermana? Hermana. No lo envidio. Pues porque desde que llegamos no a la casa envidio, ella se va a enfriar. A ver, Roberto, mira. Ha sido mentira, tras mentira, tras mentira. Aquí van a empezar las denuncias. Estás en tendría... un programa de televisión. Tenemos tu imagen me captada. Me están difamando a mí también. ¿Ah, sí? Me lo vas a tener que demostrar. Y eso me lo vas a tener que demostrar ante la ley. Pero además, vas en contra, no solamente de la señorita, de Julieta, que te vamos a demostrar que no hubo relación sexual. ¿Ok? Porque me... Pero bueno, de eso me encargo. De Luisa, que va a ir también a denunciar otro asunto. Y escúchame, y veme bien, de mí. Me vas a tener que demostrar con absolutamente todas las pruebas posibles que te estamos difamando. ¿Ok? Y algún día se darán cuenta que yo era el que tenía la razón. No me digas. Sí.
más pronto de lo que tú te imaginas, nos vamos a dar cuenta de la verdad. Te doy mi palabra. Nosotros aquí ya nos dimos cuenta. Basta con que la señorita se dé cuenta. Ahora, ojo, cuidado, porque si sigues en la misma, vas a terminar en prisión igual que el señor. No hay otro camino. No hay absolutamente ninguna otra salida. ¿Ok? Tú te puedes salir con la tuya, eventualmente irte con el señor, nadie te lo puede impedir, eres mayor de edad, en esa casa no te puedes quedar. Con él, no. Porque ni tu hermana ni tu mamá lo van a permitir. Y eso ante la ley pesa mucho, ¿correcto? Desde luego, denunciar un delito de este carácter y tener un agresor sexual tan cerca es motivo para restringir precisamente a cierta distancia y ciertas circunstancias, que no se puede tener a ninguna persona de este tipo cerca de ellas, ni mucho menos de la sociedad. Al final del día no estamos solamente protegiendo a una persona y a un grupo de personas, sino a la sociedad en conjunto. Me dicen que Julieta está estable. ¿Estable con actitud de entrar? Ay, Marina, o si se va a poner mal, no. ¿Te sientes bien, Julieta? Sí. ¿Segura? Solo quiero un segundo, que me escuche un segundo, Marimar. Ok. Solo un segundo, hija. Pero necesito que conserve la calma. ¿Es posible? Sí. Bueno, vamos a una cosa. ¿Te puedes cambiar a este sillón, Dayana? Porque yo no quiero humillaciones para ti. Dame tu mano, dame tu mano. Por favor. Mira, más bien por allá, ¿no? Porque está muy alto aquí. Está muy alto. Lo que quiero evitar es que Julieta siga insistiendo con Marimar y tenga ese rechazo por parte de la hija que no le está haciendo nada bien. Ok. No, ya no, Rocío. Ya no. Solo quiero decirle a mi hija Marimar que la entiendo. ¿Te estás agitando otra vez? La comprendo. Uh-huh. Entiendo que está enamorada. Uh-huh. La voy a dejar que se vaya, que recapacite, que viva su amor con ese infeliz. Cuando esté lista, cuando haya abierto sus ojos, Dayana y yo la vamos a esperar en la casa. No, yo porque no en la casa ese desgraciado no se queda. El licenciado me va a ayudar. Claro que no, yo voy a exigir mis derechos como concubina de tu padre, porque tengo todavía que cuidar a tu hermana, te tengo pero todavía no que cuidar a ti. Derecho, y no ese desgraciado no pisa ya la casa. No hija, ve, vete con él, yo te amo, yo te voy a esperar. Voy a esperar y cuando tú lo decidas, cuando tú lo decidas, hija, regresas con nosotros a tu casa. Eso es todo lo que vengo a decir, porque yo la amo. La amo. Voy a esperar. Ahora me puede hacer un favor. Tranquiliza. Ya no va a haber casa. No está aportando nada de eso. Ya no va a haber amor. ¿Eres una tonta o qué? ¿No te das cuenta? ¿Qué quieres hacer y qué piensas hacer, Luisa? ¿Quieres denunciar? Sí, lo quiero denunciar y que me regrese el dinero. Porque, o sea, sin ese yo no. Regresarte el dinero va a estar complicado. Porque, a ver, ¿cómo compruebas lo que te robó en el oro que dices que vendías? El taxi, yo no sé a nombre de quién esté. ¿A nombre de quién está? No sé, o sea, yo no le di el dinero, o sea, ni siquiera. ¿A nombre de quién está el taxi? Sí. ¿A nombre mío? ¿Y por qué lo pusiste a nombre tuyo si la señora te dio el dinero? Ese dinero era mío también. Ella me lo regaló. Yo no se lo pedí en ningún momento y ella me lo dio. ¿Cuál era tuyo? No era tuyo. No. Yo no, te no lo presté. Era tuyo. Era mío porque que no era tuyo, por Dios. Yo se lo presté. Yo te presté ese dinero para que tú te compraras el taxi. Fíjate, o sea, es para increíble. Que trabajaras para ti. Pero tú dijiste que te lo había prestado un amigo y aún así sigo creyendo en ti. Si yo te lo voy a ir pagando poco a poco. Pero tú me habías dicho que tu amigo te lo había prestado. Explícame algo. ¿Por qué dice esta señora que Marimar, explícame algo que no entiendo? Por favor, necesito entender. Ayúdame, ¿ok? Tú ya sabes que ese dinero no vino de un amigo que se lo prestó, se lo regaló, lo que sea, sino que es una mentira y la señora fue quien le dio el dinero, porque él está diciendo, ella me lo regaló, cosa que no es cierto. Y aún así sigues insistiendo en que el señor vale la pena en tu vida. Pero es que ella es una mentirosa, Rocío. No. Te juro y que ellas le pagaron. ¿Te pagaron, verdad? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te dieron para que vinieras a decir aquí? Otra vez, señores, por favor, otra vez. No me importa. Aquí me puedo estar 3 horas, pero tienes que escuchar. Escucha. Abre tus oídos. Escucha. No oigas. Escucha. ¿Quién te dio el dinero para ese taxi? Me lo regaló ella. Ah, no es el amigo.
Te están mintiendo. Es Luisa. ¿Ves? No son mentirosos. Luisa le regaló el dinero. Según se lo regaló, no se lo regaló. No fue el amigo. ¿Ya? ¿Escuchaste? Hay una mentira. Entiende, ya graban. ¿Hay una mentira o no hay una mentira? Sí, sí hay una mentira, pero a lo mejor lo hizo para que nos fuera bien a nosotros. Déjalo ya, que se vaya. Que se vaya. Ese taxi lo compró. ¿Cómo te va a ir bien con mentiras, con traiciones? Explícame, explícame cuál es el beneficio que vas a tener si se lo dio Luisa o un amigo. Pues... El único que está siendo difamado soy yo, la verdad. Yo no voy a estar soportando esto. Si vine a dar mi cara, entonces haz lo que tengas que hacer. No, no te vayas. Y si quieres venir conmigo, pues te vienes, pero yo no voy a soportar esto. Ellas son unas mentirosas. ¿Ven lo que ocasionan? ¿Ven? Por su culpa me voy a pelear con ellas. ¿Y sabes por qué se está yendo? Son unas mentirosas. ¿Sabes por qué se está yendo? Porque le están mintiendo. No, señorita. Diciendo cosas que no son ciertas. No, señorita. Cuando ese tipo de reacciones suceden, es porque las personas se sientan acorraladas. Ya no hay más argumentos. Ya no puede sostener ninguna mentira. Lo que diga va a ser usado en su contra, porque él solito se va a contradecir. Ahora, no dudes que se te desaparezca, porque en este momento, desde el momento que le digo yo, estamos en Televisión Nacional, te están viendo, te va a denunciar Luisa, te va a denunciar Julieta, te va a denunciar Dayana, yo voy también, por supuesto, a dar mi carita, ¿verdad? Con mucho gusto. Y te van a identificar muchas personas. Vamos a dar la dirección donde estás viviendo para que vayan estas personas y les rindas cuentas. Ah, su rostro se transformó. ¿Tampoco lo pudiste ver o no lo quisiste ver? Pero ellas están mintiendo, Rocío. Yo a él le voy a creer siempre. Ok, te voy a hablar como mujer. Y te lo digo de corazón. En verdad te lo digo de corazón. Vales tan poco como para conformarte con tan poquito. No. Ah, ¿y entonces? ¿Cuántos años tienes? 30. Ni yo que te doblo la edad. ¿Por qué no quieres lo mejor para ti? ¿Por eso él es lo mejor para mí? No. Perdóname, pero no. Claro que sí. No lo quiero creer, fíjate. No lo quiero creer porque estoy conociendo a tu hermana y estoy conociendo a tu madre. No conocí a tu padre, pero yo no creo que esté en paz ni descansando como debe de ser con un comportamiento como el tuyo. Mujer, eso no es amor. Llámale como quieras, lujuria, calentura, la hormona, a todo lo que da. ¿Qué sé yo? Ilusión, lo que quieras, pero eso no es amor. Una persona que te ama de entrada no va a poner en tu contra a tu familia, no te va a estar mintiendo. No va a estarte poniendo en riesgo constante. ¿Dónde está tu autoestima? El hecho de que tu padre haya sido tan severo contigo no quiere decir que tú vayas a buscar a alguien con las características que tienes. No tienes por qué ser sometida, mujer. ¿Pero qué voy a hacer sin él, Rocío? ¿Qué vas a hacer? Sí, ¡uy! ¿Quieres que empiece? ¿Que por qué letras quieres que empiece? Vas a ser feliz. Vas a ser libre. Muy feliz. De entrada, vas a ser libre. Vas a poder darte la oportunidad de conocer personas que valgan la pena. Que a quien invites a vivir a tu vida sea alguien que está a la altura tuya. No necesitas nada. Tienes familia, tienes salud, tienes una madre que te ama más que si te hubiera parido. Mucho más. Tienes un padre, Dios mío, o sea, pocas historias como esta. Un padre que antes de irse se aseguró que sus hijas se quedaran perfectamente bien, arreglado, protegidas, no necesitas pagar un techo para vivir. Y además tienes dos mujerones al lado tuya. Si tu mamá biológica te decepcionó, las abandonó, créeme, hasta les hizo un favor. Porque lo que tienen como madre ahora y lo que les puso Dios en el camino como madre, con nada lo puedes comprar. Ni tampoco comparar. Marimar, abre los ojos, por Dios. O sea, sí me preocupa como mujer. A los 30 años estar viviendo y sufriendo de esta manera por alguien que te puede meter en 25.582 problemas. Es la falta de autoestima en este caso de Marimar.
Fíjate que el que tu madre te haya abandonado, tu madre biológica, dejó una huella muy profunda en ti que necesitas trabajar. ¿Sabes qué vas a hacer sin él? Salvarte. Salvarte de una relación que te va a llevar al caos, porque él tarde o temprano te va a traicionar, se va a ir, te va a robar y te puede violentar de una manera en la que tú corres peligro, no solo emocional, sino incluso de tu integridad física. Aprende a amarte a ti, aprende a perdonar y perdónate a ti misma, porque a veces, sobre todo que estabas tú más grandecita, las niñas tienden a pensar que la madre se va porque tú no hiciste algo correcto. Así que adentro de ti hay una niña herida, hay una niña asustada, una niña que siente culpa y tú tienes que trabajar con ella para liberarla y darte cuenta que tú mereces un hombre que verdaderamente en primera te respete, te ame, esté, como dice Rocío, a tu nivel. Si tú lo vieras como nosotros lo vemos, sí, de verdad, tú no estás viendo en la misma dimensión que nosotros podemos verlo. Tú estás muy por encima de él y qué bueno que se fue, te está haciendo el gran favor de su vida y ojalá no vuelva. Te lo puedo decir con el corazón en la mano. Igualmente, no solo como terapeuta, como mujer, como mamá. Y te digo algo, no sé qué tan desarrollado tenga yo el tercer ojo, la intuición o como le quieran llamar, pero te firmo doble contra sencillo que entre tu mamá y este sujeto no pasó absolutamente nada. Te puedo jurar que todo fue así, planeado, meticulosamente planeado para hacer parecer que ocurrió una relación sexual y romper la relación entre madre e hijas. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Puedes creer en la mujer que te crió desde que eras niña? ¿Puedes creer en su corazón, en lo que te está diciendo? ¿Puedes hacerlo? Yo ni siquiera voy a interrumpir este momento público. Yo simplemente voy a agradecer a las personas que vinieron al panel, a Irene, a David, y a tomar un respiro, porque el programa estuvo demasiado fuerte. Pensé que iba a pasar absolutamente de todo. Estoy temblando. Temblando, ¿por qué no se lo voy a decir? Hasta de miedo. De la responsabilidad tan grande que significa estar aquí parada y saber que alguien puede irse al precipicio, echar a la barranca su vida entera y yo no poder hacer absolutamente nada. Imagínense el esfuerzo de los padres, de la familia, de la madre que tanto la ama, de su hermana y de su padre, que ya trascendió, pero que debe estar por ahí pendiente de que sus hijas estén bien. Tanto que aprender, público. Yo creo que podemos cerrar el tema diciéndoles o recomendándoles que hay que amarse, ¿no? Ámate tanto a ti misma que cuando alguien te trate mal, puedas reconocerlo hasta con los ojos cerrados. Intúyelo, víbralo, siéntelo y no caigas en este tipo de situaciones ni patologías extrañas. Que todas las puertas del universo se abran público y que se abran y que atraigas hacia ti lo que mereces. Para nosotros, para todo este equipo, siempre merecerás lo mejor. Que Dios te bendiga y con todo nuestro amor, nos despedimos hasta mañana.